Buenas tardes a todos y a todas aquí presentes. Un saludo especial para todos los que han sido beneficiados el día de hoy de estas viviendas. Participar de este acto de entrega de 190 unidades habitacionales para ecuatorianos que mayoritariamente han sido víctimas de la explotación de traficantes de tierra es una muestra clara de las opciones que como Estado se ofrecen para no caer en las modalidades políticas obsoletas, aupados por los políticos de siempre. El Estado ecuatoriano está presente aquí para decirles que existe una opción para que no invadan. Lucrarse de la necesidad del ser humano, aprovecharse de su condición de vulnerabilidad social para hacer del ser humano un objeto de conveniencia política, ha sido el entorno de todos los asentamientos humanos irregulares. Basta, compañeros y compañeras, con caminar unos cuantos kilómetros y darse cuenta cuál ha sido la realidad en este sector. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de que nadie los engañe. Aquí el gobierno les da una solución y una alternativa de vivienda. Combatir a las invasiones era perder votos en otras épocas y el silencio cómplice de las autoridades las fomentó. Nosotros hemos tenido una política clara y frontal de tener cero tolerancia a las invasiones de tierra. Las familias que hoy son beneficiadas de cualquiera de los planes habitacionales del gobierno celebran no solo el hecho de contar con una estructura física para habitar con su familia, sino que lo más importante es haber obtenido una forma digna de vivir, una esperanza de días mejores para sus familias, para sus hijos, una confianza de que el Estado nunca los abandonará. Y quiero replicar las palabras del presidente cuando dice: podemos perder todo, nos pueden robar todo, pero que jamás nos roben y jamás perdamos la esperanza. A ustedes, madres y padres de familia, que han transitado por un camino de sacrificio, sientan la mano solidaria del gobierno. Tengan la certeza de que ustedes siempre serán nuestra prioridad. Nuestros esfuerzos están encaminados a establecer una estructura social que genere igualdad de oportunidades para todos y para todas. Como lo comentaba el ministro de Vivienda, Pedro Jaramillo, próximamente este sector también contará no solo con colegios réplicas como lo son el 28 de mayo y el técnico Simón Bolívar, además se contará aquí con un hospital con todos los beneficios. El gobierno de la Revolución Ciudadana dotará de lo más importante, la salud, un hospital para ustedes. Aquí no hay actos de colocación de la primera piedra. Estamos presenciando la entrega de 190 unidades habitacionales ya concluidas, funcionales, con una inversión aproximada de $1.920.000. Quiero saludarlos a todos y a todas a nombre del presidente de la República, felicitarlos por ser beneficiados de estas viviendas, pedirles a ustedes, como les decía al inicio de mi intervención, que difundan este programa entre sus familiares y amigos, que denuncien a los traficantes de tierra. No permitamos que el terreno ganado en la lucha contra estos delincuentes los perdamos por nuestro silencio. Aquí está, compañeros, la verdadera planificación urbana. Este sí es el verdadero modelo exitoso de desarrollo. Aquí está tu casa, aquí está la Revolución Ciudadana presente. Muchas gracias.